Bien, yo a vuestra edad estuve luchando contra el franquismo, contra la dictadura. Y a vuestra edad, con 19 años, me encarcelaron y me torturaron en el edificio que os esperamos en Vía Layetana, que era la central de la policía política. Como os podéis imaginar, una dictadura no permite ninguna disidencia y todo está prohibido, no hay libertades. Y nosotros, nuestra generación, vivimos los últimos años de la represión de la dictadura, porque éramos unos inconformistas, queríamos vivir como en Europa, como el resto de Europa, con libertad. Y veíamos que cruzar la frontera de España con Francia era poder respirar. Y para hacer lo que ahora es un derecho, como organizar un sindicato, significaba cárcel y tortura, que es lo que nos pasó a varias personas de los que aquí estamos, de mi generación. Por eso tenemos un recuerdo funesto del edificio de la policía política que está aquí en Vía Layetana 43, que es donde os esperábamos. Es tal el recuerdo funesto y de la experiencia tan terrible que allí pasamos muchos y muchas, que tenemos dificultades de pasar por delante de este edificio, porque recordamos el dolor. Era un centro de dolor. Y estamos luchando para que este edificio se convierta en un espacio de memoria para saber lo que allí se pasó y explicar a los jóvenes, a los alumnos, a los institutos, qué pasó en ese lugar. Que no hace tanto tiempo, si hablamos de los años 70, o sea, desde 1939 hasta 1976, este edificio fue un centro de tortura, que, por cierto, inauguró la Gestapo. Vino en 1941 Hitler a Barcelona a visitar los espacios religiosos como el monasterio de Montserrat, pero también vino aquí a enseñar y a firmar acuerdos para explicar a la policía franquista cómo reprimir. O sea, quien formó a la policía política franquista fue la Gestapo. Y fue Hitler en un acuerdo que firmó en aquel momento. Por lo tanto, evidentemente, aplicaron estos métodos de represión y tortura para acabar con cualquier disidencia. Por eso es nuestra lucha actual porque este edificio se convierta, repito, en un espacio de memoria democrática, como en otros países democráticos, como en Francia o en Alemania, donde la Stasi es un centro de visita para los alumnos, donde los edificios centrales de la Gestapo en Berlín también son espacios de memoria, y por lo tanto creemos que una democracia de calidad tiene que preservar estos espacios de dolor como espacios de memoria y de historia para que las nuevas generaciones sepan que ha costado mucho luchar por las libertades que hoy podemos, vivimos en nuestros respectivos países. Desgraciadamente, el 70% de la humanidad vive bajo dictaduras hoy. O sea que en realidad somos unos privilegiados los que vivimos todavía en espacios democráticos, con mayor o menor cualidad, pero que al menos sabes que no te vendrán a despertar a las 3 de la madrugada para llevarte a la prisión o a la tortura, o que al menos puedes ejercer derechos como la libertad sindical. Porque a mí y a muchos de la generación de vuestra edad, entonces nos torturaban y nos encarcelaban por hacer sindicalismo, por ejemplo, o por estar organizado en partidos democráticos.
Esta es la razón de que mi trayectoria personal siempre ha estado ligada al sindicalismo, a la industria metalúrgica, y por eso mis relaciones estrechas con el sindicalismo alemán, concretamente con la IG Metall, porque la empresa donde yo trabajaba, que todavía funciona, que es una empresa del automóvil, la más importante de España, se llama SEAT, y es de la Concern VW, pertenece al grupo Volkswagen. Y esta es mi otra faceta por la cual os quería saludar, porque este es el edificio del sindicato, es Gewerkschaft Haus hier, este edificio. Pero este edificio durante el franquismo fue también el sindicato fascista, la sede del sindicato fascista. Y la lucha de los trabajadores y trabajadoras fue para que este edificio perteneciera a los sindicatos democráticos que luchábamos contra el franquismo, y así se ha conseguido. Por lo tanto, un saludo también por parte de Comisiones Obreras, el sindicato que está en este edificio y que es el principal sindicato en Cataluña y en España a nivel sindicato, con el que también tenemos unas relaciones, digamos, internacionales importantes, y con los sindicatos alemanes importantes en la lucha por una Europa más social, una Europa, digamos, para más a favor de los trabajadores y trabajadoras. Y es un placer que podáis estar y compartir con nosotros esta mañana en este espacio, por el cual también luchamos para conseguir que sea el edificio del sindicato de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Queremos ver el edificio, lo vamos a mirar en cualquier momento. Si no está tiempo nosotros, pasaremos a mirar esa placa, porque es muy importante para este encuentro y sobre todo por tu experiencia tan viva, tan real de todos aquí. Y es para nosotros un honor. Y muchísimas gracias por acogernos, y sobre todo en este edificio histórico, donde estamos cambiando hoy los discursos. Hace muchos años era un discurso antidemocrático, pero pasamos, y hoy estamos aquí con un discurso abierto, y sobre todo para la cultura de Alemania, el futuro de Europa, y el futuro del mundo, se están formando ciudadanos, ellos son el futuro. Ayer, precisamente, en este sitio, hicimos unas jornadas, un seminario, en el 90 aniversario de la toma del gobierno de Hitler, hace 90 años. Y ayer hablábamos que hay una parte de la historia que es la memoria de los que lucharon por las libertades contra las dictaduras. Pero no hemos de olvidar que las dictaduras y los regímenes fascistas y sanguinarios logran el poder por la indiferencia de una gran parte de la población. Y Hitler convenció a un sector de la población, pero una alemana, pero una gran parte de la población, con su indiferencia permitió lo que luego pasó, el régimen más sanguinario de la historia de la humanidad. Por lo tanto, ayer reflexionamos sobre este tema, porque nosotros también lo vivimos, los que vivimos en dictadura, porque éramos una minoría que se rebelaba contra el poder fascista, pero una parte importante de la población estaba indiferente. Y por eso es contra lo que hemos de luchar, porque somos conscientes del fascismo y de la dictadura cuando perdemos las libertades. Y esta es la reflexión que tratamos de hacer con las jóvenes con los cuales vamos a jornadas en los institutos, donde explicamos y damos nuestro testimonio, y para que, digamos, evitemos que haya
una involución en nuestros países que desgraciadamente a nivel, como he dicho antes, el 70% de la humanidad vive bajo dictaduras. Bueno, paradójicamente, en la misma calle, la Jefatura Superior de Policía está en el número 43 y en el 39, solo bajar un poquito más, estaba antiguamente el Liceo Club Femenino, que era una entidad laica de mujeres. Era una agrupación, era un centro de estudios donde las mujeres iban a convivir entre ellas y aprender cosas, sobre todo cómo hacían los hombres en sus clubs, ¿no? Pues las mujeres también hicieron lo mismo. Los liceos club se fundaron ya en 1903. El primero se recuerda que fue en Londres, después ahí en París, en Berlín, en Bruselas, en diferentes sitios. En Madrid, el Liceo Club Femenino se inaugura en 1926, pero dura solamente 10 años, hasta el periodo de la guerra, en el 36. Hasta el 36, estas mujeres eran mujeres progresistas, mujeres que buscaban la cultura, mujeres que querían tener ideas propias, abolicionistas, que trabajaban por el voto femenino, para que la Constitución de 1931 también se recogiera los derechos de la mujer. La Segunda República recoge en su Constitución muchos derechos que tienen que ver con la mujer. La mujer es igual que el hombre para acceder a un puesto de trabajo, para poderse divorciar, para poder tener, para abortar, para ser libre y decidir sobre su cuerpo. Todos esos derechos que están en la Constitución de 1931, la de la Segunda República, después fueron abolidos por Franco. Después todo eso se volvió a perder y ahí hemos tenido que volver a luchar por conseguir aquellos derechos que se ganaron en el 31. Estas mujeres fueron mujeres importantes, pensadoras. Tenían el Liceo Club Femenino de aquí, se inauguró en 1931 y duró hasta la guerra, hasta 1939, y no ha vuelto a tener actividad. El de Madrid sí que sigue teniendo actividad porque luego se lo quedaron las mujeres franquistas, se lo quedaron las de la derecha, y entonces allí ya es otra historia lo que hay allí, ¿vale? Pero aquí en 1931 se inaugura el Liceo Club Femenino y organiza conferencias. Tienen un programa de radio, tienen una revista propia, hacen ciclos en intercambios con otros liceos club. Y durante el periodo de la guerra, del 36 al 39, ellas montan una especie de recogida de enseres y alimentos para los hombres que están en el frente. Le llaman la mochila solidaria o algo así. Entonces lo que hacen es recoger ropa, zapatos, porque cuando iban al frente, sobre todo los más jóvenes, tenían que llevarse ellos mismos sus zapatos y su manta y su plato para comer, que prácticamente no les hagan nada en el ejército. Luego ya les iban recorriendo, pero en principio las primeras cosas las llevaban los hombres mismos. Entonces esas mujeres hacen aquí una especie de mercadillo, pero interno, ¿no?, para recoger y ayudar a los hombres que estaban en el frente. Las mujeres que se quedan, que no van a la guerra, hay mujeres milicianas también que van a la guerra, pero las que no van al frente de batalla asumen todos los papeles que hacían los hombres. Muchas de ellas trabajan en las empresas, trabajan en las fábricas, trabajan en el campo, en su casa, mantienen a sus hijos y además hacen solidaridad. El Socorro Rojo, por ejemplo, que era un ejemplo de solidaridad de mujeres, acogen a niños que vienen de otros sitios. En Barcelona llegaron bastante, fue el último sitio donde ya celebraron las últimas batallas, y entonces fueron viniendo gente del resto de España hacia aquí. Y aquí hubo todo una acogida de lo que se llamó el Socorro Rojo para sobre todo los niños. En los pueblos también se acogía a las personas que venían de fuera, ¿vale? Pues el Liceo Club dejó de existir aquí en Barcelona. En Madrid cambió totalmente de orientación, y donde
habían sido mujeres que les gustaba pensar, discutir, compartir y sobre todo no estar influidas por la Iglesia, ser laicas. Todo eso cambió a partir de 1939. El franquismo llegó hasta ahí, hasta quitar todo. Recordad que lo primero que hicieron las tropas franquistas cuando entraron en Barcelona, al día siguiente, lo vimos el día 26, el jueves vimos que era el día que entraron aquí, el 27 prohibieron el catalán, prohibieron el uso del catalán. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con la cultura anterior quedó tapado. Era prohibido, era prohibido. Carlos me ha dicho que le dieron bastantes palizas ahí en la jefatura, ¿eh? La jefatura superior de policía, cuando dice que hacían torturas, estaban muchas horas detenidos en calabozos con ratas insalubres y además con muchos interrogatorios muy duros. Eso es, si subís por la calle un poco antes de llegar a la jefatura, donde hay una placa que ya podéis imaginaros, es, desde que se puso ha sido vandalizada varias veces, la raya, la pinta, hacen de todo, ha habido que reponerla. Pues un poco antes de llegar a la placa esta de la jefatura, ahí en la pared, en un edificio que ahora es la caja de ingenieros, ahí está puesto donde estuvo el Liceo Club Femenino de Barcelona, en el Vía Rayetana 39. Uno se pregunta, ¿cómo es que el ejército apoya a Franco? Dice que en Alemania se dice, o sea, en los textos que leemos en las lecturas, que hubo una reforma donde se trató de democratizar el país y obviamente allí la República ganó sus primeros enemigos, que era todo el aparato militar de generales y sobre todo de un éxito muy grande. Hubo que España todavía como reino venía desangrado de sus últimas pérdidas coloniales de 1898 con la guerra contra los Estados Unidos y la adhesión de Puerto Rico en ese momento a Estados Unidos y Cuba, obviamente, y también de Filipinas en Asia. Entonces, un país, un reino con un ejército tan inmenso que en unas circunstancias críticas de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tenía también allí un problema de que la República lo veía y tenía que democratizar. Entonces esa parte sería, me parece a mí para los chicos un poco interesante de saber, porque obviamente Franco contó con un éxito más importante y bueno, sabemos también la lesión de Italia y de Alemania. Y la parte educativa, ya la hemos probado aquí, el laicismo, la educación libre de enseñanza, lo que significó de que los chicos pudieran ver ciencias naturales, lo que significó que personas que no somos religiosas pudiésemos enseñar, eso sería muy interesante para ellos. Y la reforma agraria, con el problema del nacionalismo, de las tierras, claro, de un país monárquico, lo conocemos. Ese problema de la repartición equitativa de la tierra, ¿qué significó eso? Eso es importante de la segunda pregunta. Y después ayudaremos un poco también, porque ya lo vamos a ver con nosotros en directo, cómo se vivió esa repartición durante el franquismo. Sí, correcto. Y ahí hay preguntas, si los chicos tienen algunos. Entonces ahí entonces a los chicos toca que cojan valores, por favor. Hola, me llamo Vanessa. Sí, mi primera pregunta es ¿cómo era el papel de la mujer en casa, en la vida social, en el trabajo y en la política durante la Segunda República? Y siempre he escuchado que el momento de que llegó la República, las leyes aprobadas en igualdad de condiciones con el hombre, de la mujer y el hombre, esta igualdad de condiciones
y todas las leyes que se iban aprobando sobre el divorcio, sobre el aborto, sobre, en general, todos los derechos de la mujer para participar en la vida cotidiana, esto le fue una gran escuela para ella. Y siempre la escuché decir que todo lo que le vino después, que fue la prisión, entrar con una hija en la prisión, y todo lo que soportó, que ella lo soportó precisamente por haber pasado esos años de la República formándose como mujer. Ahí la República le dio, fue una gran escuela, le dio tener esa gran conciencia, conciencia femenina de igualdad con el hombre, o sea, de ser persona más que mujer o hombre, sino la conciencia de ser persona en igualdad de condiciones. Esto siempre le oí decir que esto se lo dio la República, y todo lo que soportó después, como he dicho, fue consecuencia de esta escuela pasada en tan pocos años, en tan pocos años. O sea, creo que la República, por eso no se olvida en este, tenemos tanto el recuerdo de la República, porque aportó y dio, nos dio una generación, no solo en mi madre, la he visto en todas las amigas, todas las mujeres republicanas, cuando las tratábamos, les veíamos un gran carácter, fuerte y de personas formadas y de hacer frente a y en igualdad de condiciones. Yo todas las amigas, todas las que he conocido, todas las republicanas, han sido de la línea de que me explicaba mi madre. Todas mujeres fuertes. Y esto quiere decir que la convicción, la fortaleza, la cultura y una educación de igualdad de condiciones te da la fortaleza para hacer frente a todo lo que se presente. Estos fueron los cortos años de la República. Tenemos que pensar qué hubiera sido si la República hubiera triunfado y hubiera continuado. Creo que seríamos el país más avanzado de Europa. Bueno, vamos a ver que hay cosas muy importantes sobre el tema de las mujeres. Hay muchos tópicos. Esto es lo primero que tenemos que pensar. Por ejemplo, aquí en España se decía muchas veces, cuando acabó la dictadura o en los años del desarrollismo, ahora que se han incorporado las mujeres al trabajo. Cuando hablaban de trabajo fuera de casa, con un salario. Fijaros, en Cataluña, cuando llegó la revolución industrial, la principal industria fue la industria textil. ¿Vale? Habéis estudiado quizás la revolución industrial en algún momento y sabéis que la primera industria fue la industria textil. Ahí se aplicó la máquina de vapor. ¿Quiénes trabajaban en la industria textil mayoritariamente? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. O sea que ya desde el momento de la revolución industrial, las mujeres con peores salarios, con peores condiciones, se incorporan masivamente las mujeres obreras al trabajo de fuera de casa. Las mujeres obreras, por lo tanto, como decía Antonia, luchan también en los sindicatos, a veces con problemas, en los sindicatos también había machismo. Pero hay unos rasgos característicos de Cataluña muy curiosos, que no pasan en otros lugares, es que en el mercado y en algunas tiendas venden legumbres cocidas, garbanzos cocidos, lentejas cocidas, alubias cocidas. ¿Por qué pasa eso en Cataluña? Porque las mujeres obreras, además de trabajar, tenían que atender a la familia, lo que llamamos la doble jornada de trabajo, y entonces compraban las legumbres ya hervidas para garbanzos, lentejas, judías, para llegar a casa y solucionar el tema de la comida. Sobre esta situación de mujeres en el trabajo textil, masivamente ya desde finales del siglo XIX, llega la Segunda República, que era lo que estaba diciendo Antonia, y lo que hace la Segunda República son unas leyes, las reformas, tuvo una política reformista que yo creo que ahora estamos repitiendo, ¿no?, en estos momentos con este gobierno que tenemos ahora de coalición de izquierdas,
que están haciendo muchísimas leyes. La República hace leyes favorables a las mujeres a nivel de igualdad, etc. Y quizás lo más importante es el derecho a voto. No sé en qué momento las mujeres alemanas tendrían el derecho al voto, pero en el caso internacional las mujeres, las primeras fueron las de Nueva Zelanda, que en 1918 ya votaron, después las del Reino Unido, no apunté los años, porque lo miráis, porque no, pero 1921, y por ejemplo las mujeres españolas en la Segunda República votaron antes que las francesas, antes que las italianas, porque las francesas votaron después de la Segunda Guerra Mundial, estaba en el programa de la resistencia para pactar, dejar las armas, el voto de las mujeres, y en Italia parecido. Entonces las mujeres tuvieron leyes igualitarias que les permitieron tener muchísima más libertad. Pero pensemos siempre que la historia lo que nos demuestra es que las cosas en determinados momentos avanzan mucho más rápido porque hay gobiernos que hacen leyes más progresivas y progresistas, pero que siempre hay un sustrato que, si nos vamos a la prehistoria, las mujeres recolectaban y era fundamental para la alimentación, ¿no? O sea, que siempre la generación anterior nos va dejando una herencia. Otra cosa muy importante fue el derecho al divorcio. Fijaros que, por lo menos antes, estaba el tópico de que son los hombres los que se quieren divorciar para ir con otras mujeres o porque están hartos de las suyas, esto es el tópico. Pues las que lucharon por el derecho al divorcio fueron las mujeres, las que reivindican, cuando lo ves, el derecho al divorcio eran las mujeres. Y en el caso de la Segunda República pasaba una cosa muy curiosa, que es que antes de que las mujeres pudieran votar, sí que podían ser diputadas. Esto es una cosa muy complicada de la dictadura de Primo de Rivera. En todo caso, había tres mujeres diputadas en el Congreso de los Diputados que aprobó el voto de las mujeres. Y esas tres mujeres, una de ellas fue la gran defensora del voto de las mujeres, apuntar este nombre, Clara Campoamor, que era del Partido Radical. Clara Campoamor fue la gran defensora y, atención, las otras dos mujeres que había, Victoria Kent y, luego os diré la otra, que eran del Partido Socialista, se abstuvieron respecto al voto. ¿Cómo fue el voto de la Segunda República, de las Cortes Republicanas sobre el voto de las mujeres? Los partidos de derechas votaron a favor del voto femenino porque decían que las mujeres les iban a votar a ellos, ¿vale? Porque los curas las convencerían, etc. Los partidos de izquierda dieron libertad de voto, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español dio libertad de voto, Esquerra Republicana de Cataluña dio libertad de voto, y es muy interesante ver las intervenciones que hicieron los diputados de izquierda que defendieron el voto de las mujeres, y sobre todo la figura de Clara Campoamor. Si alguna vez queréis hacer un poco de teatro en el instituto sobre el debate sobre el voto de las mujeres, están publicadas todas las intervenciones, todas las discusiones que tuvo Clara Campoamor con los diputados que decían que las mujeres no podían votar. Y en muchos institutos se hace esto un poco teatralizado, ¿no? Se hace una especie de congreso, uno representa, una representa a Clara Campoamor, otra a Victoria Kent, otra a Margarita Nelken, ahora salió el nombre de la siguiente. Y a partir de ahí se organiza como un debate en el Congreso. Entonces esto fue muy importante. Y Carlota, que está aquí, no sé si quiere decir algo más de esto, si no pasamos a la siguiente pregunta. Pero el nombre de Clara Campoamor tiene que quedar en todas vuestras libretas, ¿eh? Por favor, pues es una mujer absolutamente apasionante. Era masona, no sé, de la masonería habéis hablado un poco. Entonces, el voto femenino le costó su puesto de diputada, porque el Partido Radical, es que no sé si me alargo mucho, si me seguís, ¿eh? O sea, ella defendió el voto femenino y se consiguió el voto. El Congreso votó a favor de votar a las mujeres.
Las siguientes elecciones que hubo fueron las de 1934, las primeras en que votaban las mujeres. ¿Quién ganó? La derecha. Echaron la culpa al voto de las mujeres y a Clara Campoamor de que hubiera ganado la derecha, sin tener en cuenta que la izquierda se presentó desunida y la derecha se presentó en alianza. Atención, las siguientes elecciones que hubo fueron en 1936, las mujeres votaron y ganó el Frente Popular. Solo esto serviría para demostrar que el voto de las mujeres no fue lo que hizo ganar la derecha, o si no, se tendría que decir que el voto de las mujeres hizo ganar a la izquierda cuando ganó el Frente Popular. Pero en todo caso, Clara Campoamor tuvo que abandonar su puesto de diputada, o sea, le envenenaron la vida, se fue durante el bienio negro, el gobierno de la derecha, se fue a Lausanne, a Suiza. Ella era abogada de una familia muy humilde, la madre era costurera y el padre era ferroviario. Y entonces Clara Campoamor se va primero a Suiza porque había participado en reuniones internacionales de mujeres, del Liceum Club, etc. Tenía muchas amistades internacionales. Pero después, a media dictadura, intentó volver y volvió a Madrid. Y le avisaron unos amigos, vete inmediatamente porque había unas leyes de persecución de la masonería y del comunismo. Ella no era comunista, pero era masona, era una liberal. Y entonces murió en Argentina, o sea, murió en el exilio, que cuando nos lo ha dicho Antonia antes, ¿qué hubiera sido de este país si no hubiera ganado el golpe de Estado militar? Pues seguramente toda esta gente que murió en el exilio, gente impresionante, o que murió aquí, como García Lorca, como Miguel Hernández, Clara Campoamor, que los mataron. Sí, no, no es que se murieran, es que los asesinaron. En el caso de Federico García Lorca, asesinato, y en el caso de Miguel Hernández, murió en la cárcel. Es una enfermedad, es un asesinato también, porque las condiciones de las cárceles. Bueno, quiero decir que si hubiéramos sido otro país, y cuando nos damos cuenta, la gente no nos nació después, pues nos da mucha rabia haber vivido en dictadura. ¿Cómo veis el papel de la mujer hoy en día? Bueno, digo que el papel de la mujer hoy en día en España es evidentemente muy distinto que en época de Franco, eso por descontado, ¿no? O sea, podríamos decir que es más parecido, pues, a los países europeos que en otra cosa. Ahora bien, ¿qué pasa? Sí que es cierto que llevamos muchos años, tuvimos muchos años de influencia de la Iglesia, ¿no? En que había, la mujer era considerada como la que es un poco la sirviente del hombre, la que tenía que cuidar al hombre, la que tenía que estar sujeta al hombre. Y esto, aunque ahora evidentemente ha cambiado, porque ahora las mujeres, pues, podemos votar, podemos hacer cosas sin el permiso de los hombres, del marido o del padre, porque al principio, digamos, en época franquista, la mujer estaba sujeta al padre, y cuando se casaba, sujeta al marido, es decir, pasaba de la dependencia del padre a la dependencia del marido, ¿vale? Y no podía hacer nada, por ejemplo, no podía tener pasaporte si el padre o luego el marido no le firmaba la autorización. O no podía abrir una cuenta bancaria si el padre o el marido no le permitían. O no podía hacer un contrato, yo qué sé, de propiedad, si los padres o el marido no lo permitían. Hoy día esto está solventado. Hoy día esto, efectivamente, la mujer ha llegado a la mayoría de edad, para decirlo de alguna manera. La mujer ya es mayor de edad, igual que el hombre, a partir de los 18 años. O sea, en este sentido es igual. Pero sí que os digo que es evidente que 40 años de franquismo y 40 años del peso de la religión, bueno, 40 o más 50 o 60 años del miedo de la religión, del peso de la religión, pues afectan, claro, y a veces, pues, por ejemplo, pero bueno, hoy día tenemos varios, por ejemplo, pues hay varios partidos políticos en los que la mujer tiene un papel importante. Aquí en Barcelona, concretamente, tenemos una alcaldesa. Por tanto, es, digamos, un papel importante. La máxima autoridad de Barcelona es una mujer.
Esto en tiempos atrás hubiera sido impensable. Pero sí que es cierto que las mujeres reivindicamos el tener el 50% que no lo tenemos. Por ejemplo, en muchas instituciones, sea en el Estado de Cataluña o fundamentalmente eso, del Estado de Cataluña o de partidos políticos, la mayoría son hombres, la mayoría de ellos son hombres. Entonces, esto sí que reivindicamos tener un papel más activo las mujeres. A nivel legal, hay toda una serie de leyes en favor de las mujeres, como por ejemplo, que en realidad están bastante avanzadas. O sea que, por ejemplo, la ley del aborto, pues en fin, se ha puesto más o menos a un nivel pues bastante del resto de países europeos. O bueno, en fin, sí. Entonces, claro, a estos niveles puedo deciros que lo único que nosotros reivindicamos, ¿qué reivindicamos? Muchas cosas. Primero de todo, reivindicamos que se nos respete. Esto es muy importante, porque aquí, yo no sé en Alemania cómo lo tenéis, pero aquí hay una cantidad de violaciones y de agresiones hacia las mujeres terrible. O sea, fijaros en cada año, en el año pasado, en el 2022, se cerró el año en que el mes de diciembre hubieron no sé cuántos asesinatos de, o sea, ¿cuántos eran? 57 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, por sus maridos o exmaridos, y entonces, bueno, fueron asesinadas por violencia de género. Este año, desde que ha empezado el año, ya también hay, no sé, me parece que son 20 y pico, o no, 13 o 17 me parece. Unas 17, pero a la que ha empezado el año, que estamos en enero. En el mes de enero han habido, parece, unos 17, ahora no sé la cifra exacta, la cantidad de mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas. Es decir, que el tema de la violencia de género es una barbaridad. Entonces, en esto estamos luchando mucho las mujeres, para que esto se suprima, se castigue terriblemente, porque bueno, es realmente que el hombre no tenga el poder, digamos, y está sobre la mujer. Y que además, que a nivel de educación, pues se haga una educación de respeto, de orientar hacia las mujeres. Y no sé. Sí, yo añadiría que tenemos un gobierno en España que hay más mujeres ministras que hombres, o sea que no sé si hay muchos gobiernos europeos en los que haya más mujeres que hombres en el gobierno. Y respecto a la situación anterior, lo que sí que es importante también, porque muchas veces se piensa que para que las mujeres avancemos lo que tenemos que hacer era lo que hacían los hombres antes, y por el camino se pierden cosas. Ahora hay una escritora catalana que ha escrito un libro muy divertido que se llama Cocina o Barbarie. Aquí en España se ha mantenido mucho lo de cocinar en casa, comer en casa, comprar menos comida preparada, y eso estaba muy bien, porque se come mejor, se come más barato, es más ecológico, no hay tanto plástico. Y eso, lo que estaba mal, es que solo lo hicieran las mujeres. Si ahora lo dejan de hacer las mujeres, porque también queremos estar en el mundo del trabajo, si eso se pierde, estaremos comiendo peor, gastando más plástico, siendo menos ecológicos. O sea que lo que hay que hacer es repartir ese trabajo, que no se pierda la cocina en casa. Yo no sé si tenéis madres que cocinen en casa o abuelas, pero es todo mucho más rico y todo muchísimo mejor. Entonces, atención a considerar que, claro, las mujeres cuando progresan es cuando dejan de hacer cosas de mujeres, o ahora se habla mucho de la ética del cuidado, ¿no? Las mujeres cuidan a los enfermos, cuidaban a los niños en casa, no nos hacían personas adultas, y entonces eso era también muy importante. O sea, hay que valorarlo también muy importante, y por lo tanto que lo hagamos hombres y mujeres, ¿no? ¿Me entendéis por dónde quiero ir? O sea, si las mujeres parían, es que parir no es importante, pues se acabaría el mundo, imagínate. Si las mujeres cuidaban a los hijos y nadie cuidara a los niños, pues se acabaría el mundo.
Sí, que las mujeres cocinaban, pues si no comíamos igual, entonces hay que valorar que todo eso que hacían las mujeres era muy importante y que ahora las mujeres quieren hacer eso y hacer también trabajar fuera, y para eso hay que compartir el trabajo. Sobre la violencia machista en España, ahora es primera noticia, no solo porque haya violencia machista, sino porque ha pasado a ser una noticia que se coloca como importantísima. Antes a lo mejor había más violencia machista, pero no se contaba, solo salían las páginas de sucesos. Ahora es primera noticia, y eso lo hemos conseguido las mujeres diciendo: este problema es importante, no es una noticia de sucesos. Y una de las cosas que también nos preocupa ahora es el tema de la pornografía en nuestra generación. Ahora nos veréis cuando éramos de jóvenes, yo no sé qué hacían los hombres de nuestra generación, las mujeres no veíamos porno y creo que muchos hombres tampoco, y entonces nuestro acercamiento sexual, los primeros acercamientos sexuales eran desde compartir un conocimiento mutuo. Entonces parece ser que ahora hay un tipo de violencia aquí que son las violaciones en grupos, y que está demostrado que tienen que ver con que en la pornografía hay violaciones en grupos y que son las más consultadas. Entonces, todo esto es para decir, vamos a mejor claramente, y vuestra generación seréis más felices, los hombres y las mujeres. Pero atención en no ver algunos problemas, por ejemplo, de infidelidad, de que las mujeres iban vestidas como ellas quieran y las acusan. Yo siempre decía que aquí hace mucho calor en verano, ahora no lo parece. Siempre decía que si iba por la calle y veía a un obrero de la construcción que se había quitado la camisa, nunca pensaba que me estaba provocando, pensaba que tenía calor. Entonces, ¿por qué cuando las mujeres se visten de una manera? Resulta que es porque estamos provocando, ¿no? Yo no estoy provocando, yo me estoy vistiendo como a mí me da la gana. Entonces tú, a lo mejor estoy provocando a una persona, a un chico o una chica que me gusta, no estoy provocando a toda la humanidad masculina. Quiero decir que hemos avanzado mucho, que hemos perdido cosas por el camino, sobre cuidarnos, sobre cocinar, etc. Y que tenemos que compartir una visión mucho más compartida entre hombres y mujeres, porque realmente no puede ser que nos eduquemos sexualmente por la pornografía. Y a sacar un tema muy delicado, parece ser que las depilaciones que se hacen ahora de algunas mujeres jóvenes tienen que ver con la pornografía. O sea, depilarse completamente es lo que se ve en las películas porno. No me encantaba Sofía Loren con el sobaco de los pelos. Podemos reivindicar la belleza de los sobacos, ¿no? O sea, que hay cosas que hemos ido a peor. En la depilación hemos ido a peor. Antes las mujeres nos hacían esas depilaciones infames, que luego pican los pelos cuando crecen. Bueno, total, todo esto es solo para demostrar que en cosas avanzamos y cosas dejamos atrás. Había mujeres muy poderosas entonces también. Bueno, yo quería decir una cosa importante, que nos estamos olvidando y es básico también. Hay un tema que yo no sé en Alemania cómo lo tenéis, pero aquí en España está claro, y es que la pobreza tiene rostro de mujer. Decimos esto, la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas más mujeres, o sea, sobre todo las mujeres que viven solas, porque a lo mejor se les ha muerto el marido, o porque, bueno, o porque son, no se han casado, o porque son solteras. Cuando son mayores, muchas veces, pues son muy pobres. ¿Por qué son pobres? Pues porque en el trabajo muchas veces no son mujeres que hayan trabajado de una forma asegurada cuando eran jóvenes, en época del franquismo, y así, pues el trabajo de las mujeres, como no era valorado, como el trabajo era en casa, no se cobraba la seguridad social. ¿Entendéis? No estaban apuntados a la seguridad social. Con lo cual, no consta. Parece que no hayan trabajado. Cuando la mujer ha trabajado toda la vida. Toda la vida ha trabajado. Sí, a veces ha trabajado en casa, otras veces ha trabajado fuera de casa, pero sin que constara, sin que estuviera asegurado. Por ejemplo, ha hecho mucho trabajo negro, le llamamos. Trabajo negro quiere decir que es un trabajo
que no consta oficialmente, pero que la mujer ha trabajado siempre. ¿Pero qué pasa? Que luego cuando llega mayor, pues estas mujeres no cobran jubilación, porque claro, no les pertenece esta jubilación que han ido pagando durante toda la vida la seguridad social. Entonces nos encontramos que hay muchas mujeres en condiciones muy pésimas, en condiciones muy pobres, sin recursos y con real problemas. Entonces ese es un problema también que tenemos que estar muy al tanto con esto y vigilar y de alguna forma reivindicamos que se subvencione también el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, porque otra cosa es que hay muchas mujeres que trabajan de cuidar a los hijos primero de todo, pero luego de cuidar a los maridos, de cuidar a los padres, a los abuelos. La mujer siempre ha cuidado, ¿no? Ha cuidado a todo el mundo. Y este cuidado parece que no exista y parece que no sea trabajar. Y claro, esto no puede ser. Entonces reivindicamos que también se realicen los cuidados. Sí. Del servicio social. Estas tres meses eran naturalmente la teoría falangista fascista. Yo me negué a hacerlo en toda mi época de joven. No he hecho el servicio social, a pesar de que esto me ha servido para que en algo tan importante como era que jugaba los scacks, y me encantaba el job de scacks, de ajedrez, participé en competiciones y quedé subcampeona de España en el año 69, que ya era avanzado el franquismo. Quedé subcampeona de España de ajedrez y tenía que ir a jugar de internacional a Yugoslavia. No pude ir porque no tenía pasaporte, porque tenía que hacer el servicio social. Como no lo había hecho, me dijeron que jurara que al volver lo haría. Yo no podía jurar en falso porque estaba convencida que no lo haría. A las horas dije que no podía ir, pero como no me hiciera el recibo, porque yo no me iba a quedar, puesto que tenía mis padres y mi familia aquí. Y no me dejaron. Entonces tuve que ir, Pepita Ferrer, la campeona, tuvo que ir sola y no la pude acompañar a jugar a Yugoslavia, ni pude salir a competiciones internacionales al extranjero en el ajedrez. Esto me evitó, no sé dónde hubiera llegado, pero me evitó desmoralizarme a nivel del ajedrez, que tenía bastante ambición y lo hacía bastante bien de jugar, y esto me evitó que empezara a arrojar y no jugar al ajedrez. Incluso me dediqué solamente a partidas ya en España, aquí, a jugar por aquí, pero claro, ya sin este entusiasmo que tenía. Bueno, fue estas dos partes, o sea, he vivido en mis propias carnes lo que ha explicado Carlota, de que las mujeres no teníamos ningún derecho. Y hasta nos pusieron este impedimento para avanzar. El coche no pude conducir hasta Puerto Franco, casi. Mi padre, muy mayor, tuvo que llevar el coche y yo no podía llevarlo porque también tenía que hacer servicio social. Todas estas cosas las vivimos en la dictadura franquista. Quería señalar esto porque esto creo que es importante que sepáis, esto es un gran avance. Y en cambio ahora, en este momento, pues me encuentro explicando todas estas cosas. Quiere decir que hemos avanzado, pues, vamos avanzando la mujer, no tanto como quisiéramos. Saltamos de la Segunda República a la actualidad y teníamos que tocar la parte intermedia que era el franquismo. Pero Carlota ya nos hizo algunas comparaciones finales, porque sin conocer un poco más a fondo la situación de la mujer en el franquismo, no podemos explicar los avances. Gracias por esa explicación. No sé si habéis entendido si va si son en aire en España, y no ha podido salir a Yugoslavia al campeonato por no tener su pasaporte. En el colegio hemos trabajado a veces textos de Juan de Slava Galván, sobre todo textos que se llaman Los años del miedo. Y algunas veces han recibido nuestros alumnos en el bachillerato, en el habitual, citas que allí se manejan justamente, porque claro, de la República al franquismo radical.
cita que usa Juan Eslava allí, que decía: la mujer es vagina, el hombre es cerebro, ¿no? Y llega la pregunta para los chicos, comente esa cita, ¿no? Entonces, justamente, nos podríamos quedarnos un poco más sobre esta situación de la mujer y hablar un poquito sobre ese servicio social, porque ese regreso a la mujer a lugar, a las casas, a formar a sus hijos, a quedarles ciudadanos, a la dictadura y a cuidarla de todos sus derechos. ¿Podríamos quedarnos un poco más aquí, en este espacio de la mujer, en el franquismo, un poco más? Bueno, Aristóteles decía que la mujer es una vasija, o sea que de Aristóteles a este señor se pasa de vasija a vagina. Se han dicho muchas barbaridades del cuerpo de las mujeres y de lo que son. Tengo la anécdota de una vez que jugué en Nou Barris, en los campeonatos de Cataluña, y jugaba en equipo. Vino un señor y me dijo que se había retrasado, que con quién jugaba. Naturalmente le dijeron que me presentaron. Dijo: uy, qué suerte he tenido, juego con ventaja. Dice: porque juego con dos damas. Claro, en la ajedrez hay la dama. Entonces, como jugaba conmigo, dice que jugaba con dos damas. La dama es la pieza más importante de la ajedrez. Si juegas con dos, tienes la ventaja de que. O sea que me comparó con la dama de la ajedrez. Ella ya no tenía ganada. La partida la tenía ganada porque tenía la ventaja, jugaba con dos damas. Esto lo digo como anécdota de la mentalidad que teníamos. Bueno, pues al final este señor dijo: ay, qué bien, podré mirar al partido de fútbol del Barça que jugaba, porque a las dos ya tengo que estar en casa. Claro, yo puse más atención que nunca, porque era de lo que tenía, que cuando venía, veía a una persona de estas es cuando más atención ponía. Y bueno, y llegó a las dos y estaba la partida igualada. Pero dice: bueno, ¿quiere tablas? Ya se conformaba con las tablas. ¿Quiere tablas? Yo me fijé bien la partida, entonces vi que tenía una jugada a hacer de centro que le ganaba tres peones y le avanzaba con más las piezas del centro rápidamente. Vi esta jugada y le dije: no, que no quería tablas. El señor se levantó y no tiene tablas. ¿Y cómo no tiene tablas? Pues está en todas las partidas. Está de bueno, pues yo no continúo jugando, estamos en jugando. Hice la partida que le ganaba el peón, después le ganaba otro peón, después le comió otro peón, al tercer peón, como ya tenía el centro desahogado, se levantó el señor y una manotazo a las piedras y las tiró a medio en la sala. Era un campeón de Cataluña. Yo simplemente fui al árbitro y le dije: mire, este señor no puede acabar de ver. Se levantó y se marchó. Este señor fue expulsado de la carrera. Le castigaron, pero anécdotas como estas, de gestos así machistas, pues tengo varios que sería largo de explicárselos, si encontraba muchos casos. La ventaja que teníamos las mujeres es que, como ya nos trataban de entrada, como que no servíamos, pues nos hacíamos las preguntas. No sé. A las horas eso nos ponemos a la atención. Bueno, aquí tenéis unas fotos de Antonia en la prisión con su madre en 1941 y visitando a su padre en la prisión de Yeserías en 1944. O sea que ahora tenemos aquí a Antonia unos cuantos años después y aquí tenemos a Antonia unos cuantos años antes. Y nos va a contar, pero muy brevemente, porque vamos mal de tiempo. No sé si tenéis más preguntas, vosotros preparados, seguramente sí, ¿eh? ¿Tenéis más preguntas? Pues vamos a hacer este corte que era lo que teníamos previsto y luego volvemos a las preguntas. ¿Vale? Entonces, Antonia, muy brevemente. Muy brevemente. La primera foto, tengo la suerte de que mi madre me hacía los tirabuzones con el dedo. Y estuve en la cárcel, ella tenía 25 años. Y yo la suerte que tuve es que la tenía las 24 horas para mí. Es una de las cosas que he dicho que yo he tenido, pues bueno, la tenía mi madre, he tenido mucho cariño de ella y de las compañeras de prisión. Los tirabuzones, siempre me hacían los tirabuzones
con el dedo. Y nos daban unos batines de rayas y hasta los pies. Ella los cortaba y era muy admiradora de la artista. Sí. Había una niña que era Shirley Temple. Sí. Se llamaba Shirley Temple. Y mi madre era muy admiradora de la Shirley Temple. Y me llevaba vestida y con el pelo como la Shirley Temple. Y de esta manera, pues en la cárcel, al verme cómo iba, y además que tenía muy buena leche, estuve mamando hasta los 3 años, porque como en la cárcel no había comida, pues tuve la gran suerte de que tuve una madre con muy buena leche. Y esto me hacía que estaba así tan mal de moral. Entonces, a la prisión en Alcalá de Henares, llegaban delegaciones extranjeras. Y para presentar a las niñas que había en la prisión de delegaciones extranjeras, pues me hicieron la foto. Gracias a eso, me sabe muy mal, sin sentido de propaganda del franquismo, de lo bien que estaban las niñas en las prisiones, pero gracias a eso tengo la única foto de pequeñina de cuando estaba en la prisión. Esta es la anécdota de la prisión de 2 añitos. Y esta es cuando visitaba. Mi padre estuvo 8 años en la prisión de Yeserías en Madrid. Cuando salimos de la prisión, iba a visitar la prisión a mi padre. Y entonces mi padre, pues, dijo que tenía aquí una foto mía. Y mi madre me hizo esta foto. Una de las veces que fui en la Merced a la prisión de Yeserías a ver a mi padre, pues mi mamá le entregó la foto y se la puso en la cartera. Estas son las dos fotos, las anécdotas, el porqué de estas dos fotos. O sea, que Antonia pasó desde los primeros meses hasta los 3 años y luego en la cárcel con su madre por la franquista, la madre con el franquista, y su padre también por participar en la lucha contra la dictadura, pues lo iba a visitar. Vale, ahora de aquí damos el salto del primer franquismo y nos colocamos en el tardo franquismo. No, tú no te olvides. Bueno. Antes ya he explicado un poco mi experiencia y para hacer un pequeño PowerPoint que nos pidió Isabel, aquí tenéis una octavilla, una hoja clandestina de las que circulaban entonces entre la oposición, entre los que luchábamos contra la dictadura. Es un informe que hicieron sobre mis torturas para denunciarlo ante, sobre todo, la opinión pública internacional. Eran informes que intentábamos hacer llegar a los corresponsales de la prensa, por ejemplo, alemana, o francesa, o británica, y denunciar en los organismos internacionales de Naciones Unidas la represión del franquismo. Pasa la diapositiva, ¿sabes? Estas son imágenes también de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, aunque aquí veréis sobre todo trabajadores, porque como antes explicaba, en los años de la dictadura la industria estaba, la que no era textil o electrónica, estaba muy masculinizada. Y aquí son manifestaciones por la lucha de los derechos laborales y sindicales. Como veis aquí pone libertad, trabajadores detenidos de SEAT. Esto significaba choques muy importantes con la policía porque eran manifestaciones que estaban prohibidas. Y no obstante, cuando nos logramos concentrar miles de trabajadores, pues logramos romper el cerco de la policía, aunque posteriormente pues intentaban reprimir pues, de cualquier manera. Incluso en esta foto de la derecha, aquí fue una ocupación prácticamente de la fábrica SEAT. Esto es dentro de la fábrica SEAT. Y aquí hubieron muertos y heridos porque entró la policía dentro de la fábrica a caballo y con metralletas. Si quieres pasar.
consecuencia de todas estas luchas, yo y otros muchos y otras muchas luchadores antifranquistas, al salir de la cárcel, al final tuvimos que irnos al exilio. Carlota también al exilio, como yo, y estas son fotos de mi exilio en Italia. Como veis, continuamos la labor de solidaridad internacional en el exilio en Italia. Yo tuve asilo político en Italia, pero otros muchos antifranquistas o luchadores tuvieron asilo político, sobre todo en Francia, donde en el 1939, cuando se acabó la guerra de España, cruzaron la frontera en pocos días 500.000 de españoles. O sea que ahora, cuando en algunos países se critica que, bueno, que cuántos refugiados, pues en el año 39 cruzaron la frontera de España con Francia en menos de un mes 500.000 de españoles y españolas que trataban de escapar de la represión del franquismo al final de la guerra de España. Y aquí son mis fotos y mi diapositiva, no, pero es lo mismo. Como veis, este título es otro meeting, no al fascismo en Italia y en el mundo. Y están las siglas de los tres sindicatos italianos de Milán. Quiero decir que eran unos años en que había un ambiente de solidaridad antifascista muy potente, sobre todo en Italia, pero también en Europa, porque las banderas que veis son las banderas de la Grecia que sufría la dictadura de los coroneles, de Chile, porque después del golpe de Estado de Pinochet, muchísimos chilenos se refugiaron en Europa, y aquí estaba con chilenos yo en este mitin de solidaridad, y argentinos y portugueses, porque entonces en Europa estábamos con diversas tres dictaduras fascistas, como la de Grecia de los coroneles, la de Portugal de Salazar y la de España de Franco. Ya está, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es un ejemplo de la labor que hacemos como Asociación de Memoria, que es acompañar a grupos. En este caso es la cárcel modelo de Barcelona, que ahora es un espacio de memoria, es una lucha que hemos conseguido en Barcelona, gracias sobre todo a la implicación del Ayuntamiento de Barcelona, cosa que no hemos podido hacer con la sede de la policía de la Vía Laietana, y acompañamos grupos, en este caso son sindicalistas de Comisiones Obreras, pero en otros casos son alumnados o, digamos, vecinos que quieren que les expliquemos qué significó la cárcel modelo de Barcelona. Y aquí es simplemente, mi certificado que pedí a las autoridades conforme estuve un tiempo en prisión acusado, como veis, de delitos que ahora son derechos, propaganda ilegal o propiedad ilegal, etc. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, ya habéis reconocido las fotos del bigote, ¿no? Vale, pues ahora pasamos al testimonio de Domènec. Bueno, es un placer y un privilegio compartir con vosotros, con vosotras, estas imágenes, ¿no? Significa que también fuimos jóvenes y tuvimos ilusiones. Nosotros queríamos cambiar el mundo. Cuando yo tenía 17 años, ingresé en una organización política bajo la dictadura. No vamos a tener mucho tiempo para explicar lo que significaba militar en un partido político bajo la dictadura. Pero yo tengo que reconocer que cuando ingresé en 1966, yo pregunté, bueno, el resto de la dictadura
durará mucho esto de Franco, y me dijeron, no, no, esto se va a acabar enseguida, os tenéis que organizar y entrar porque acabará enseguida. No, no, la dictadura duró 10 años más, Franco murió en 75, pero fijaros que esta fotografía es de 1976. Esta es mi tercera detención. Yo fui detenido en 1967, por tanto ya conocí la comisaría de Tarrasa y conocí la detención de Tarrasa. Fui detenido en 1969 bajo jurisdicción militar, porque los que detuvieron ese año en las manifestaciones del 1 de mayo se aplicaba la doctrina militar, Consejo de Guerra. Eso me salvó de pasar por esta comisaría infame de aquí de Villa Laietana, porque me detuvo la Guardia Civil, estuve en el cuartel de la Guardia Civil, me ahorro lo que sucede en el cuartel de la Guardia Civil, y desde ahí pasé a la Capitanía General, que es un edificio que está al inicio de la Rambla de Barcelona, que tenéis que estar paseando por las Ramblas en lugar de estar cerrados aquí con nosotros. Pero entonces, Capitanía General pide Capitanía General a la Modelo, que es la imagen que habéis visto vosotros anteriormente. Bueno, esto sucedía en el 1929. Y esta es de 1976. Dice, ¿cómo puede ser si Franco ha muerto en noviembre del 75? Franco murió fusilando gente, hay que recordarlo, ¿eh? En el septiembre de 1975 todavía se fusilaron mucha gente. Bueno, pues en 1976 yo militaba en una organización política, el Partido Comunista, era ya dirigente de la Juventud Comunista de Cataluña y a nivel de España, y la consigna era, hay que salir a la superficie, hay que romper con la dictadura, con el marco de la dictadura. Cuando a nosotros nos detienen en Madrid en abril de 1976, esa misma semana ya se hace el Congreso de la UGT, se celebra el Congreso de la UGT, es otro sindicato, donde vienen figuras socialistas europeas, porque la idea del franquismo era, bueno, vamos a reconocer a los socialistas, pero a los comunistas, que son los enemigos del franquismo de régimen, estos quedarán ilegalizados. Entonces, la cosa era salir a la superficie. Bueno, la acusación que tenemos del año 1976, aquí hay tres imágenes, es una publicación de la Juventud Comunista pidiendo nuestra venta, y esta portada de una revista que se llama Horizonte, que es de la Unión de Juventudes Comunistas en España, la pongo aquí porque está hecha por un pintor que se llama Juan Gerovés, que era un pintor comunista, que hizo un cuadro muy famoso que es el del abrazo. Después lo comentaremos, seguramente ya le conocéis. Pero pasamos ya a la segunda. Bueno, en esta... No, se ha pasado un cambio importante. No, en esta 76, contra la lógica del momento, porque parecía que el régimen se hundía, pues nos detienen y nos acusan de ser la dirección de la Juventud Comunista, que estábamos reunidos en Madrid. Y yo estoy muy orgulloso de la acusación, porque dicen que estábamos movilizando a la juventud para que se manifestara el 1 de mayo de 1976. Imaginaros, o sea que nos aplicaron la ley antiterrorista, con lo cual permitía la ley antiterrorista estar hasta 15 días en una comisaría. Tristemente, en la Dirección General de Seguridad, que era una comisaría muy tétrica en Madrid. Solamente el hecho de entrar ya te provocaba un cierto pánico, un cierto pánico. Con lo cual, bueno, había una revista que era aperturista, se llamaba Cuadernos para el Diálogo, publicó el problema de la tortura todavía vigente en 1976, para que veáis que la dictadura duró mucho, duró hasta el final. No es que hubo una cosa, un sistema autoritario, el fracking, no, no.
Franco, que fue efectivamente posible gracias a la colaboración de Hitler y de Mussolini, como habéis escrito, bueno, este régimen devastador, duró hasta, por lo menos, hasta la Constitución, por lo menos, ¿eh? Después, en fin, con dificultades. Por lo tanto, para que veáis que la tortura era un sistema corriente, que los jueces deben existir. A estas dos personas son jóvenes, están preparados, pues que le apliquen la ley terrorista, por tanto, en lugar de 72 horas, pueden estar 15 días más. Se podía prorrogar. Entonces, esta portada fue censurada y, bueno, pues era un signo de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Dice que efectivamente se prolonga estas detenciones, y yo explico en este, en fin, si entráis como esto, me parece que os lo vamos a enviar. Hay algunos enlaces que explica también a mi afición al 1 de mayo, porque yo ingresé un 1 de mayo de 1966, me detienen en 1969 por participar en el 1 de mayo, y en 1976 por estar organizando las movilizaciones del 1 de mayo de 1976. Cuando mi nieto, que tiene la edad alguna, dice, hombre, esto del 1 de mayo, esto es un poco aburrido, las manifestaciones. Digo, sí, sí, será aburrido, pero mucho peor era antes, cuando teníamos que efectivamente afrontar las consecuencias para defender una jornada de lucha por los derechos de los trabajadores. Yo lo dejo aquí. Bueno, a ver, siguiendo con el 1 de mayo. O sea que seguimos el hilo del 1 de mayo, y aquí también me detuvieron un 1 de mayo. Bueno, mirad, aquí hay dos fotos que están equivocadas. No, perdón, no están equivocadas. Lo que pasa es que lo normal es que estuviera primero. Tanto va, porque es más o menos la misma época. Yo estas dos fotos las he puesto para que veáis que era joven más o menos como vosotros, ¿eh? O sea, en realidad tenía vuestra edad. Yo tenía en aquellos momentos 19 años, ¿vale? Y era mi primer año de ir a la facultad, de ir a la universidad. Y entonces, pues, empecé a entusiasmarme con la gente que estaba luchando contra la dictadura. Veía todas las injusticias que se estaban haciendo la universidad en aquellos momentos, había mucha movilización, porque esto era justo después del mayo francés. No sé si habréis oído nunca, en todo caso apuntároslo, porque es una cosa interesante de ir a investigar qué fue esto del mayo francés. El mayo francés fue un movimiento de estudiantes muy importante. No, fue un movimiento muy importante que se inició en Francia, en París, primero por los estudiantes, pero luego también seguido por la clase obrera, trabajadores, etc. Bueno, pues este mayo francés aquí en España tuvo una repercusión y una influencia importante, y muchos estudiantes de la universidad seguimos un poco el espíritu del mayo francés, que pues exigía libertad, derechos a manifestaciones, a reuniones, etc. Claro, como aquí teníamos una dictadura y todo esto no lo teníamos, pues los estudiantes nos teníamos que enfrentar muy, muy fuerte ante esto. Pero además hubo otra cosa, y es que en aquellos momentos los estudiantes también veíamos que esto no lo conseguiríamos los estudiantes solos, sino que los estudiantes teníamos la misma lucha que la clase obrera. Y entonces los estudiantes nos juntamos con los obreros y para tirar adelante una lucha en contra de la dictadura. Y entonces teníamos una consigna que decía, los estudiantes con los obreros, la policía con los vaqueros, los estudiantes con los obreros, la policía con los vaqueros. Y entonces esto es lo que nos unía a la lucha con los obreros. Por eso digo que está muy bien que haya venido después de los dos, porque era la lucha obrera y nosotros estábamos absolutamente juntos con esta lucha obrera, ¿vale? Entonces, hay uno de los momentos más culminantes de esta lucha era precisamente el 1 de mayo. O sea, el 1 de mayo, como domena, pues para mí también es muy significativo. Cada año, cada 1 de mayo, recuerdo que
detuvieron por primera vez, porque luego explicaré que hubo una segunda vez, pero por primera vez me detuvieron el 1 de mayo, yo tenía pues eso, 19 años, y entonces pues me detuvieron en una manifestación, y yo iba delante de la manifestación con la bandera roja. Entonces, cuando vino la policía, yo me escondí la bandera roja, pero me pillaron con la bandera roja en las manos y me llevaron a, no en comisaría, porque resulta que detuvo la Guardia Civil y no pasé por la comisaría de aquí a Vía Cayetana, sino por un cuartel de la Guardia Civil. Allí me detuvieron, estuve un día en el cuartel de la Guardia Civil, yo negué que estuviera en la manifestación, negué que llevara la bandera roja, dijo que era algo que me había caído por arriba, y después de esto me trajeron a la cárcel. A la cárcel, aquí en Barcelona, había una cárcel de mujeres, en un momento que se llama la cárcel de la Trinidad. La cárcel de la Trinidad era una cárcel de mujeres, como los hombres iban a la cárcel modelo, las mujeres íbamos a la cárcel de la Trinidad, que es una cárcel que estuvo desde el año, la fundaron, la construyeron en el año 62 y duró hasta el año 1983. En el año 1983 cerraron aquella cárcel y a las mujeres las mandaron a otra, las mandaron a Balrás, que es la cárcel que existe hoy día. Bien, allí éramos bastantes mujeres que nos habían detenido y yo estuve un mes, aproximadamente un mes y medio en la cárcel. Bueno, luego me dieron la libertad, pero me hicieron juicio. Bueno, en el juicio me pusieron poco de tres. Pero yo, al salir de la cárcel, no salía allí pensando, ay, arrepentida, no lo volveré a hacer más. No. Yo salí de la cárcel decidida a continuar luchando y continuar arriesgándome lo que fuera posible para hasta realmente que se aniquilara la dictadura y el franquismo. Con lo cual, yo continué estudiando en la universidad, continué luchando contra el franquismo, continué yendo a manifestaciones con miedo, esto sí, no os lo esconderé. Pues tengo que reconocer que cada vez que iba a una manifestación tenía así un poquito de miedo, pero íbamos igualmente. Y entonces en el año 73, es decir, que más o menos sería un poco, no sé, yo creo que hacía esta pinta de aquí, pues entonces detuvieron otra vez, una segunda vez. Claro, al detener esta segunda vez sí que fui a Vía Cayetana. Entonces allí sí que estuve 3 días en Vía Cayetana y allí, después de Vía Cayetana, me dejaron en libertad provisional, que se llama, pendiente de juicio. Entonces después me hicieron un juicio, pero en el año ya 74 me hicieron el juicio. No, perdón, antes, no el 73. Lo que pasa es que luego me pusieron un año de cárcel, o sea, me condenaron a un año de cárcel. Entonces recurrí a lo que se llama el Tribunal Supremo para ver si lo rebajaban, pero no lo rebajaron. Y entonces, finalmente, a principios del año 1975, me fui al exilio, como decía antes, Carlos. Y además coincidimos porque estábamos en Italia los dos. Él estaba en Milano y yo estaba en Torino. O sea, pero vamos, cerquita. Sabíamos el uno del otro. Sabíamos que uno estaba en un sitio y el otro en otro. Bien, allí estuve y tal como han dicho por aquí, como Franco se murió en el 75, a finales del 75. Yo, claro, cuando llegó a finales del 75, pensé que se muere Franco, podré volver a mi país, podré volver a España. Pero no, porque por una parte, Franco murió matando, como han dicho aquí. Es que no lo decimos, Franco murió matando. Una de las últimas cosas que hizo Franco es firmar, o sea, que yo no sé ni si estaba consciente, ni si le ayudaron con la mano a firmar, firmó unas condenas de muerte de 5 chicos vascos y bueno, los asesinaron por luchar contra el franquismo. Es decir, que nada, un mes ni eso antes de morir, firmó las últimas condenas de muerte. Por tanto, Franco hasta el último momento
firmando y autorizando que mataran gente por haber hacer luchas contra el sistema, contra la dictadura. Bien, cuando murió Franco, que todos los que estábamos en el exilio pensábamos que no podríamos volver, que todos los que estaban en la cárcel pensaban que saldrían inmediatamente, resulta que eso no fue inmediato ni mucho menos, sino que se tardó bastante, porque se dio un indulto, pero un indulto que cuando vino Juan Carlos, el rey que hubo antes del actual, el rey que puso Franco, fue el que nombró al rey Juan Carlos. Entonces, cuando vino el rey Juan Carlos, dio un indulto, pero a toda una serie de gente no nos afectó. Sí, fijaros, Juan Carlos vino y dio un indulto, pero ¿a quién realmente benefició este indulto? Fue sobre todo a la gente de la derecha, a los torturadores, a los que habían represaliado a los antifranquistas. Estos sí que quedaron perdonados. Estos quedaron perdonados porque dijeron que se tenía que perdonar a todo el mundo, pero perdonar solo a una parte. En cambio, éramos muchos de la izquierda, luchaderos y antifranquistas, que no nos afectó. Yo no pude volver con aquel primer indulto. Y tuve que esperar hasta más tarde, hasta finales del 76, que entonces se dio otro indulto ya más generalizado, ya que nos afectaba a todo el mundo, y entonces volví aquí con aquel indulto en el 76. Cuando estaba en Italia, tal como dice Carlos, estábamos también luchando contra el franquismo y estábamos en organizaciones en solidaridad con los antifranquistas. En Italia, tal como decía, había un movimiento muy importante antifranquista y de solidaridad. Yo estaba en una asociación que se llamaba Italia-España, en Torino se llamaba Italia-España, y nos dedicábamos a ir por los pueblos, por las ciudades y tal, a explicar la situación de España y que internacionalmente pues se cogiera esta idea importante de solidarizarse. Sí, y ya está. Y entonces ya cuando volví aquí a España, cuando me afectó el indulto, pues pude volver a España y empezar, no enseguida tampoco, empezar poco a poco a hacer la vida normal, porque primero también hubo una época que, por ejemplo, yo era profesora, ya yo ya había acabado la carrera y quería ser profesora de instituto, pues de entrada no lo pude ser, porque para ser profesora de instituto se exigía el certificado de buena conducta, que llamábamos, y el certificado de penales. Yo no tenía certificado de penales, porque claro, había estado condenada. Entonces se tuvo que esperar hasta que diera la amnistía laboral. Entonces fue cuando ya, acogida a la amnistía laboral, pude empezar a trabajar de profesora de instituto y dar clases a chicos y chicas como nosotros. ¿Y tu momento hippie? Mi momento hippie. No, mi momento hippie, esto fue después, justo después de salir la primera vez de la cárcel, justo después en el 69, o sea, ya os digo, fue después del mayo francés. En el 69 estuvimos en un camping con, la verdad es que en aquel momento se estaba con la familia, pero bueno, hubiera podido ser también con amigos. Íbamos en un camping y bueno, yo era así, muy hippie. Lo más bonito y sorprendente de la foto es la tienda de campaña y cómo vas vestida, es como muy de época, pero casi parece de boda ahora, ¿no? Ah, no, no. Con la pamela y todo eso, es una foto absolutamente fantástica. Bueno, pues yo voy a intentar ser brevísima, que soy la última de los testimonios y soy muy, bueno, muy breve. Esta es la foto de mi primer carnet de la universidad, yo ya tenía 17 años, y esto, yo vivía en una residencia, aquí diferencias entre hombres y mujeres, había ya pisos de estudiantes hombres, muy pocos pisos, por lo menos en Valencia, de estudiantes mujeres. Mis padres me obligaban a estar en una residencia. Pero yo tenía amigos en pisos de estudiantes hombres, mi novio, por ejemplo, aquel con el que me casé, el bigote. Y entonces, bueno, este ambiente de los pisos, me escapaba de la residencia, estaba mucho más en el piso que en la propia residencia. Yo lo que os quería contar, también me detuvieron tres veces y
también la primera fue el 1 de mayo, o sea que como veis es una fecha que ya la había señalado la Internacional Comunista, la primera internacional como Día de los Trabajadores para luchar por los derechos y que en la dictadura era imposible. Por lo menos en Valencia las manifestaciones que hacíamos duraban 2 minutos, o sea, era... lo llamábamos saltos, ¿no? O sea, te pasaban, decían, a las 12 en tal calle con tal calle, llegabas allí y entonces saltabas a la calle, decías, abajo la dictadura, Franco asesino, y enseguida se oían los coches de la policía. Entonces tenías que echar a correr y de vez en cuando nos detenían. Yo os quería contar que los papeles de nuestras detenciones, de nuestros juicios, la segunda vez que me detuvieron fue en febrero del 74, ya en la Universidad de Granada, y la tercera el 10 de octubre de 1975. Franco se murió el 20 de noviembre de ese mismo año, ¿no? Entonces los papeles que tenemos están en los archivos, o sea, en los archivos está toda la documentación, o debería estar toda, alguna desaparece, de nuestras detenciones, de nuestras multas y tal. Entonces, yo mis últimos años como profesora me he dedicado a buscar los archivos. Por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional, que está en Madrid, están los documentos de la Brigada Político-Social. Entonces, aquello que veis allí es una carpeta que tenía la Brigada Político-Social que ponía Isabel Alonso de Ávila, ¿no? La archivera se quedó bastante impresionada porque era una carpeta a mi nombre, ¿no? Porque me dijo, es que hay un dossier personal nominal suyo, ¿no? Entonces se quedó, bueno, pues ahí estaban todos los papeles que la policía iba guardando sobre mí. Otro archivo en el que también hay documentos son el Archivo General de Prisiones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis la ficha que me hicieron al entrar en la cárcel de Granada y allí tenéis mi orden de salida, la puesta en libertad, que si os dais cuenta es, ahora no veo la fecha, pero va a ser el 13 de noviembre de 1975. Franco se murió el 20 de noviembre de 1975. Estamos a 7 días antes de que se muriera Franco. En ese momento yo salí en libertad provisional, ¿eh? No, o sea, salí pendiente del juicio, como Franco se murió y pasó un tiempo y la justicia es lenta, a mí no me llegaron a juzgar. He visto en los papeles que sí que me aplicaron el indulto de Juan Carlos del 75 y el hecho de que nos sacaran a la calle el 13 de noviembre, yo creo que es que querían que las cárceles no tuvieran en ese momento muchos presos políticos, excepto los más peligrosos. Porque por lo menos en la cárcel de Granada empezaron a sacar a gente, había rumores de que había manifestaciones delante de las cárceles para imponer la amnistía. Y bueno, el otro lugar donde hay documentos que he encontrado referentes a mí es en lo que se llama el Centro Documental de la Memoria Histórica, que está en Salamanca. Para hablar de este lugar es muy importante saber que esto en principio no fue un archivo. Esto fue el lugar donde Franco llevaba todos los papeles que confiscaba para poder perseguir a la gente. A ver, República. Es legal ser un sindicato, es legal ser un partido. Los partidos tienen sedes, tienen listas de todos los afiliados, de todos los sindicados. Entonces, cuando entraba el ejército franquista, cogía estos archivos de los sindicatos y de los partidos y se los llevaban a Salamanca para desde allí organizar la represión. Es decir, tener todas las listas de los que habían sido de la UGT o de la CNT o del Partido Comunista o del Partido Socialista, lo tenían todo. Porque en democracia como ahora, vamos con los carnés por delante, no pasa nada, ¿no? Entonces, esto fue un archivo de la represión, ¿de acuerdo? Como fue un archivo de la represión y estaba todo ahí, los historiadores, ya en los últimos años del franquismo, lo empezaron a utilizar como archivo para hacer estudios históricos. Y ahora se llama Centro Documental de la Memoria Histórica, no tenemos tiempo de explicar por qué. Solo os quería decir que ahí, por ejemplo, de mis papeles, está el proceso por el Tribunal de Orden Público. Y veréis que una característica muy curiosa es que hasta la nueva ley de memoria democrática, que es de este año pasado, cuando tú pedías un documento, estamos hablando ya de democracia, tenías derecho a que te dieran el documento, pero tenían que borrar
los nombres de todas las otras personas que aparecieran en el documento, de policías, de otros procesados, etc. Y entonces te daban una fotocopia en la que estaban borradas, por lo tanto, el único nombre que queda ahí es el mío, Isabel Alonso Ávila, mi dirección, y borraron los compañeros que también estaban en este juicio, que yo sé quiénes son, porque además las direcciones me lo dicen. En todo caso, ahora, con la nueva ley de memoria democrática, este borrado ya no se hace hecho, ya no se hace, porque el derecho a la verdad y al conocimiento también de quienes, por ejemplo, nos perseguían, no pueden borrar los nombres de los jueces, de los policías, etc. O sea que ahora vamos a ver si se cumple la ley, pero este borrado ya no está. De cuando vinieron a ayudar los migrantes. Y esta es la original que llevaban en el uniforme. Y esta... Miriam, esta es la original de los brigadistas. La que llevaban en el uniforme cuando vinieron a luchar con nosotros. Reliquia histórica. Y después tenemos unas camisetas, esta. ¿Os gusta la camiseta esta? Es de la Asociación de Presos Políticos de Francia. Pues os vamos a dar una a cada una. Catalán. Que se llamaba Joan Guinovart, que era una persona muy... Joan Guinovart. Que nos ayudó muchísimo a los presos políticos. Que nos dieron la autorización para poner el cuadro. Este cuadro nos lo pintó Guinovart a la Asociación de Presos Políticos. En el año 70, en el año 2000, nos regaló este cuadro. Lo tenemos el cuadro arriba, es original. Y entonces le hemos dicho si podíamos ponerlo en camisetas. Nos autorizaron y al año pasado empezamos a... Pero es un pintor que durante la dictadura ayudaba a los presos políticos con sus cuadros, con sus cosas, con su obra. Es decir, que era una persona muy comprometida. Vale, pues adelante con la pregunta, por favor. ¿Qué pensaban nuestros padres cuando se enteran de que luchas contra la... Muy buena pregunta, porque yo también esta pregunta la he hecho a muchas mujeres que han estado en la cárcel de la Trinidad conmigo, o antes o después, pero en el mismo espacio, ¿no? Y entonces, te tengo que decir que depende. Hay muchas, y me imagino que muchos, yo hablo por la parte de las mujeres sobre todo, porque es donde he investigado. Hay muchas mujeres que nuestros padres eran también republicanos o eran comprometidos, digamos, en contra el franquismo, eran, por ejemplo, a lo mejor incluso también catalanistas de izquierda catalana, eran gente que por tanto estaban en contra de Franco. Y algunos habían luchado en la guerra en el bando republicano, otros no, pero luego estaban... Entonces, estos, en el fondo, les daba miedo que nosotras, jóvenes, pues estuviéramos comprometidas, estuviéramos el peligro que podíamos pasar, el peligro de si nos cogían y nos detenían, el peligro de si íbamos a la cárcel, las consecuencias que podíamos tener por falta, a lo mejor, de que nos dieran trabajo, alguna cosa así. Por una parte había esto, tenían miedo de las consecuencias que podíamos tener, pero por otra parte estaban orgullosos y orgullosas de que estuviéramos luchando por esto. Es decir, que en el fondo había un cierto orgullo de pensar, uy, mira, mi hija, conmigo que está, qué valiente es, que está pues enfrentándose a la policía y que está con todo esto, ¿sabes? Entonces, es esta duplicidad de cosas. Hay a los que eran, y luego, por otra parte, hay otros, como que yo me encontraba y creo que Isabel también, pues que los padres, la verdad,
No eran republicanos ni antifranquistas ni nada, sino que eran gente que tenían mucho miedo dentro, y que durante la guerra a lo mejor incluso habían estado en el bando nacional. Y esto puede existir, y cambio que las hijas veíamos pues que no, que había que luchar contra eso. Entonces a veces podíamos tener algún problemilla y alguna incomprensión, alguna discusión. Yo, por ejemplo, tuve discusiones fuertes con mi padre. Cuando salí de la cárcel, mi padre vino a buscar y me dijo: prométeme que no lo volverás a hacer. Y yo le dije: no, no te lo prometo, porque eso me parece justo. Voy a continuar luchando y, por tanto, voy a continuar comprometiendo. Entonces, muy breve. En el caso de mi familia, mi padre se fue voluntario cuando pasaron los franquistas por su pueblo, se fue voluntario con Franco, y mi madre era muy fascista, y por lo tanto mis padres reaccionaron muy mal. O sea, no era solamente el miedo, todos los padres lo pasaban muy mal con una hija o un hijo en la cárcel, pero si además tenían todo el pensamiento anticomunista del fascismo, pues fue bastante terrible. Para mí lo peor de las detenciones era que se enterara mi familia. Para mí ese era el peor castigo, porque sabía que iba a ser horrible. De hecho, la segunda detención nos enteraron y dije: uff, no solo estuve 72 horas, pero muy mal, con conflicto familiar muy, muy importante. No, yo únicamente quiero añadir que lo que más me duele es lo mal que lo pasó mi madre, porque sabía que yo estaba en la clandestinidad, que nos podían venir a detener en cualquier noche, sabía lo que eso significaba, y aunque nos ayudaba, lo pasó francamente muy mal, muy mal. Y eso siempre me ha quedado como una herida interna, lo mal que hicimos pasar, no tanto a mi padre como a mi madre. No, bueno, yo, lo que hemos tenido padres republicanos y de la cárcel, como habéis comprobado en grandes rasgos por mi biografía, yo no tuve tal problema, porque al contrario, a mí me ayudaban. Pero sí quiero hacer un comentario a la pregunta que has hecho, y es que solamente decir que el arma más poderosa que tuvo los 40 años del franquismo fue el silencio, el miedo y el terror. Que los padres guardaran, no contaran nada a sus hijos para que no se metieran en problemas. Y es el arma, yo digo, es una gran equivocación. Fue una gran equivocación, y la historia lo ha demostrado, porque es el arma más poderosa que ha tenido el franquismo. El miedo y el terror que metió en las familias. No sé si es demasiado personal hacer esta pregunta o si puede hacerlo. Intento. Pero, ¿cómo era un día típica en el cárcel? A ver, lo primero que hay que saber es que comisaría y la cárcel son dos lugares distintos. En la comisaría estabas en manos de la policía, te interrogaban, te torturaban, y la cárcel era un lugar donde estabas preso. Yo creo que esto cambiaba, y muchas mujeres y hombres, me imagino, decían: qué bien, ya estoy en la cárcel, porque estar en la cárcel no era estar en, era no estar en comisaría. No sé si se entiende. En la cárcel no te llamaban a interrogar, en la cárcel no estabas a merced de la policía, y las cárceles franquistas cambiaron mucho del principio de la dictadura, que había cárcel pensadas para 300 personas, en las que había 3.000, ellos no tenían sitio ni para dormir, había muchísimas enfermedades. Y las que estuvimos en la cárcel de mujeres al final de la dictadura eran unos edificios muy grandes, con no muchas presas, que limpiábamos nosotras mismas, por lo tanto estaba muy limpio. Entonces, un día normal era despertarse a las 7, me imagino, creo recordar, desayunar y luego limpiar. Yo recuerdo limpiar. Una cárcel es un edificio enorme, pasillos enteros limpiando.
Luego después salíamos al patio a que nos diera el sol un rato, luego después comíamos y la comida la traían, en mi caso, de la cárcel de hombres que estaba al lado, que era donde estaban las cocinas. También podíamos cocinarnos nosotras en una pequeña cocina que había al lado del comedor, o sea que cuando queríamos cocinarnos nos podíamos cocinar. Y por la tarde las mesas comunes eran las que no eran políticas, aunque esta división. Normalmente hacían pequeños trabajos para ganar algo de dinero, súper explotados. En la cárcel de Granada pintaban muñecos. Había unos muñequitos de barro que eran un guardia civil, un torero, una cantadora, que se vendían a los turistas. Y las presas de la cárcel de Granada, estos muñecos de barro con pinturas, los pintaban y a lo mejor les daban una peseta por cada muñeco. Normalmente las políticas leíamos y discutíamos lo que leíamos, hacíamos como clubs de lectura o sesiones de formación. Y después, pues por la noche cenábamos y a las celdas. El horario en que había que estar en las celdas era muy rígido, te encerraban en la celda, pero por lo menos en mi caso la celda era colectiva y estábamos cuatro mujeres, que las cuatro estábamos por delitos políticos, así que allí seguíamos hablando, leyendo. Pero estas son las cárceles del final del franquismo, no es un día normal en una cárcel al principio del franquismo. Las cárceles eran, en cada ciudad había una cárcel y había un régimen interno también distinto. ¿Vale? Entonces, yo os puedo decir a nivel general, una cosa general, que eso es tanto de hombres como de mujeres. La cárcel, que lo hablábamos ahora, me lo decía el Carlos, lo principal de la cárcel es la pérdida de libertad. O sea, esto es lo más fundamental, además de esto, que tiene una cárcel, pérdida de libertad. Claro, para nosotras, que teníamos la conciencia de que no habíamos hecho nada malo, porque lo que habíamos era luchado por nuestros derechos, no porque hubiéramos ni robado, ni asesinado, ni nada de nada, sino por nuestros derechos. El que nos privaran la libertad por esto, pues claro, ya era una cosa que te hacía estar en contra, y estar un poco... Vale, entonces, en Barcelona era un poco distinto de la cárcel de que ha explicado Isabel, que era en Granada, no en Valencia. Porque aquí en Barcelona, quien llevaba la cárcel de la Trinidad no eran las funcionarias, era un grupo de monjas que se llamaban, eran monjas, era un grupo de monjas que se llamaban cruzadas eucarísticas y que en teoría hubieran tenido, si eran monjas religiosas y servían a Dios y todo esto, pues lo lógico es que estuvieran un poco al cuidado de la gente que tenía problemas, de la gente que estaba en situaciones desesperadas y tal. Y en cambio, no, eran monjas cruzadas eucarísticas, pero al servicio del régimen, al servicio del franquismo. Y entonces lo que se dedicaban era a castigar a las que estábamos allí. Sí que es cierto que no nos castigaban ni generalmente ni pegando, ni como era en comisaría, ni haciendo interrogatorio. Bien, entonces, esto era la cosa diferente que había aquí en Barcelona, y es que estábamos encima, estábamos con unas monjas de religiosas que en lugar de hacer el servicio a los pobres, pues se dedicaban a servir al régimen, ¿vale? A servir a Franco, queda claro. Bueno, entonces, aquí había, y esto un poco con lo que ha dicho Isabel, un poco así, había en la cárcel, estábamos las políticas, pero luego estaba muchas presas que no eran políticas, sino que eran presas. Les llamábamos comunes, pero en realidad, si tú investigas y ves qué tipo de presas eran, eran presas sociales, presas que estaban allí muchas veces por cuestiones que
que hoy día no estaría. Por ejemplo, una mujer que abortaba la metiera en la cárcel, o una mujer que provocaba, que ayudaba a provocar el aborto, la metiera en la cárcel, una mujer lesbiana que estaba con otra mujer también en la cárcel. Ayer, cuando en la obra de teatro que hizo Mireia, acordaros, explicaba que había una mujer que se juntó con otra y que vivían como marido y mujer, pero siendo dos mujeres. Y yo os dije, si esto se hubieran enterado, hubieran ido a la cárcel. Eso, cuando había que ir a la cárcel. O, por ejemplo, una mujer que a lo mejor era una pobre desgraciada que no tenía para comer ni para vivir y tenía que vivir con lo que fuera, a lo mejor yendo por la calle, mirando o si cogía algún dinero por ahí o si era prostituta. Bueno, todo esto se le acusaba de la ley de peligrosidad social. No, pero era maleantes y vagos y maleantes. Ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes se podía acoger por eso a cualquier persona que fuera por la calle y los policías pensaran que esto no era bueno. O sea, cuando los policías veían que una mujer no la tenía muy claro lo que era, la detenían sin ninguna prueba, la detenían y luego le hacían leer la ley de vagos y maleantes. Un médico, exacto. Una persona que pedía dinero por la calle también podía caer en la ley de vagos y maleantes. ¿Vale? Claro, todo esto hacía que hay muchos presos que no los podemos calificar como hombres, sino que son presos sociales, que es por la sociedad que estaban presos. No porque ellos hicieran nada malo, sino porque la sociedad no les permitía hacer esto. Entonces, esto me parece que es muy importante a tener en cuenta, ¿sabes? Porque depende de... Bueno, y aparte de esto hay cuestiones anecdóticas diferentes, yo qué sé, por ejemplo, para nosotros no nos hacían limpiar toda la cárcel, no las políticas no, pero estábamos totalmente separadas, las políticas de las comunes o sociales. Insisto en llamarles sociales. Entonces, el adulterio, si una mujer se separaba del hombre, se iba porque el hombre lo pegaba y luego, a ver, podía ser que el hombre pegara a la mujer y la mujer ya desesperada, pues se iba de la cárcel. Pues la culpa era la mujer. Y iba a la cárcel. Exactamente. Entonces, esta es la cosa que quiero que veáis, ¿no? Que es importante identificar. Claro, las mujeres estaban bajo una vigilancia extrema que cualquier cosa que no era del gusto de los hombres del poder, de los hombres franquistas, podía ser considerado como un delito. Exactamente. Lo que pasa en Irán, lo que pasa ahora en Irán. Bueno, no llevábamos velo, pero en el fondo era lo mismo, ¿no?